Muy buenos días a todas y a todos. Estamos en la segunda parte del conversatorio Hernán Cortés en Tlayacapa, Morelos. En esta ocasión se hablará sobre la historia, la sociedad y la economía. Seguramente ustedes verán cosas muy importantes sobre este pueblo de Tlayacapa, Morelos. Adelante con el video. Buenos días, pues estamos aquí de nuevo reunidos para dar continuidad a la mesa del seminario La caída de la gran Tenochtitlán y su impacto en la sociedad mexicana del siglo XXI. Como lo vimos en la sesión anterior, hoy en esta mesa vamos a seguir conversando sobre todo sobre ese impacto en la sociedad del siglo XXI. Quisiera pedirles que cuando les toque la palabra, cada quien vaya presentándose su participación. Le pediría al arqueólogo que empezara para que pudiéramos hacer el puente entre la historia y el presente de este evento. Buenas tardes, primero que nada. Mi nombre es Jorge Alberto Linares. Soy arqueólogo, trabajo para el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Delegación Morelos y estoy comisionado en el municipio de Tlayacapan desde el año 2013 como parte del proyecto de investigación y conservación de la zona arqueológica El Tlatoani, a cargo del director del proyecto, que es el arqueólogo Raúl Francisco González Quesada. Yo estoy en este momento aquí hablando a nombre de un gran equipo de investigación que se conforma de muchos especialistas de diferentes disciplinas, y pues es un placer estar aquí para compartirles un poco del trabajo que hemos realizado a lo largo de todos estos años. El proyecto oficialmente inicia en el año 2012 y se desarrolla a través de una denuncia que hay por parte de la misma comunidad, en donde se da cuenta de que hay una zona arqueológica que está siendo impactada por la propia comunidad. Sucede que un grupo organizado de personas sube al cerro y, en la intención de dar a conocer la zona arqueológica, mueven un poco la tierra y exponen algunos de los pisos originales del templo que se encuentra en la parte alta. Entonces viene el instituto a atender la denuncia, y lo que sucede es que se desarrolla todo un proyecto de intervención que se convierte en un proyecto de continuidad de investigación y de conservación de la zona arqueológica. Los primeros 3 años se hacen temporadas intensas de campo, con trabajos bastante grandes de excavación, con temporadas cada uno de 3 meses, en donde se contrataron en primer cuadrillas de 40 personas, para terminar en el 2014 contratando cuadrillas de 100 personas para intervenir la zona arqueológica por periodos de 3 meses y 6 meses a lo largo de cada uno de los años. Al final, el resto en la población de la comunidad de Tlayacapan han colaborado con nosotros alrededor de 500 personas trabajando en la zona arqueológica para poder encontrarla en la manera en la que ustedes la ven. Cuando nosotros llegamos a intervenir, lo que veíamos pues era un peñón y era prácticamente un cerro, ¿no? Y de eso fundamentalmente se trata, de que nosotros queríamos exponer lo que es un tlachihualtépetl, un cerro hecho a mano. Seguramente en la mesa anterior ya pudieron platicar con los especialistas, con los cronistas de la comunidad, y solamente para recapitular un poco de la información que nosotros hemos recolectado a lo largo de estos años de investigación. El asentamiento en la parte alta del cerro empieza más o menos a partir del año 100 de nuestra era, mientras acá abajo el asentamiento es mucho más temprano, donde ya tenemos indicios del posclásico terminal, del posclásico, de, sí, del posclásico, digo, del preclásico tardío, sobre todo en las comunidades de San Andrés Cuautempan y de San José de los Laureles. El asentamiento en la parte alta se empieza a dar en sus primeras etapas por ahí del año 100 de nuestra era. Es hacia el año 300 de nuestra era cuando ya se localiza totalmente conformada la primera etapa constructiva de los habitáculos que corresponden al templo. Y es durante el periodo que nosotros conocemos como el posclásico temprano, más o menos del año 900 al 1200, cuando la zona tiene su mayor desarrollo, y es cuando ya encontramos en ese lugar habitación permanente. En las investigaciones que nosotros realizamos, encontramos que dentro de las terrazas arqueológicas se encuentran sobre todo unidades habitacionales con sus áreas de entierros. De hecho, encontramos una bastante relevante que contenía un total
total de 37 individuos y esparcidos en 17 fardos funerarios. Y también algunos individuos cremados en ollas, que era el tratamiento que se le daba comúnmente en ese periodo a las personas que fallecían dentro de la comunidad. Entonces encontramos estas unidades habitacionales con sus pisos todavía en muy buenas condiciones, remanentes de muros, y también encontramos pequeños templos y sobre todo algunos talleres. Las actividades que se desarrollan principalmente, por lo menos en lo que conocemos como el área de terrazas, eran actividades que tenían que ver con la artesanía, ¿no? Encontramos una cantidad bastante abundante y muy variada de gubias y cinceles que se utilizaban principalmente para trabajar madera y piel. También encontramos una colección bastante amplia de malacates. Los malacates, no sé si los conocen, ustedes han visto, aquí la gente los conoce como pirinolas, ¿no? Y son unas piezas semicirculares que tienen un orificio en medio. Bueno, este orificio sirve para insertarles un huso, y eso sirve para hilar, ¿no? Es el contrapeso de ese huso, entonces se utiliza así como una pirinola y sirve como contrapeso para hilar. Entonces tenemos una colección bastante abundante de prácticamente medio millar de malacates, ¿no? También con diseños muy variados y con pesos diferentes para aprovechar las fibras que se sacan de los árboles, ¿no? Y de ahora sabemos que hay muchos árboles que también cuyas cortezas también servían para hacer textiles. También encontramos moldes de cerámica en la parte alta, moldes de figurillas, moldes para elaborar cajetes, y esto está padre porque Tlayacapan sí tiene elementos arqueológicos para decir que es un pueblo alfarero de por lo menos hace 2000 años. En el año 2013 tuvimos la oportunidad de excavar en los ejidos, en la parte baja, porque hay que tener en cuenta que mientras el asentamiento, del centro ceremonial es en la parte alta del cerro, la parte baja es en donde se encuentra la habitación permanente de las personas. En las faldas del cerro se encuentran la zona palaciega, y cerca de esta zona palaciega, en el año 2013, tuvimos la oportunidad de excavar un horno de cerámica. Un horno de cerámica con restos todavía de carbón que fueron fechados y nos da un fechamiento aproximado del 100 de nuestra era, ¿no? 50 años más, 50 años menos por carbono 14. Entonces, Tlayacapan es de los pocos lugares que puede decir que tiene una tradición alfarera de hace 2000 años, ¿no? Y aquí viene algo bien importante que es como primordial que lo entienda la comunidad de Tlayacapan. Nosotros logramos ubicar tipos cerámicos, nosotros le llamamos de manera técnica a los diseños que nosotros ubicamos dentro de la gama de vasijas que localizamos en el cerro. Entonces, a estos tipos cerámicos les hicimos algunos estudios para determinar cuáles son las arcillas que contenían, y fuimos a tomar muestras con los yacimientos actuales que tiene la comunidad de Tlayacapan, lo que tiene la comunidad de Tlayacapan de los alfareros, en los yacimientos de pala que se encuentran aquí en el barrio de los alfareros, en Texcalpan. Les mandamos a hacer pruebas a Estados Unidos, y los resultados que nos dan es que efectivamente la mayoría de las vasijas que se elaboraban aquí en Tlayacapan, aunque las formas corresponden a diseños de otros lugares, son de elaboración local, ¿no? Entonces, desde hace 2000 años están utilizando los mismos yacimientos de cerámica, ¿no? Está bastante interesante. Oye, Jorge, ¿y Hernán Cortés? Pues fíjate que ya platicaron con los cronistas, pues seguramente yo no voy a poder abundar mucho. Lo que yo puedo abundar es en los datos arqueológicos. Sí, claro. Entonces, recapitulando la crónica, cuando llega Hernán Cortés, como lo relata Hernán Cortés llega, sale de Texcoco y va hacia Chalco. Me parece que lleva 30 españoles a caballo, me parece que lleva 300 peones peninsulares, y lleva un ejército de 20.000 texcocanos. Llegan a Chalco, llegan a Tlalmanalco, en donde se les unen 40.000 indígenas. Entonces, ellos van a la toma del Cuauhnáhuac, de lo que es el actual Cuernavaca. ¿Por qué? La intención es tomar todas las guarniciones mexicas en la periferia, ¿no? Sabemos que Tenochtitlan es una ciudad acuática que se nutre de todas las ciudades en la periferia. Entonces, lo que hacen es cortar los suministros que tienen todas estas guarniciones hacia la ciudad.
En esta parte de Tlayacapan, hacia el posclásico tardío, era parte de una confederación que se conocía como el Cuautenco. El Cuautenco estaba integrado por tres iguales, por tres altepetles iguales, que eran Tlayacapan, Totolapan y Atlatlaucan. Pero de estos tres, el que dominaba o el encargado de recaudar el tributo era Totolapan. Entonces Tlayacapan y Atlatlaucan estaban sometidos a Totolapan, que a su vez tributaba directamente al Huaxtepetl, que es el actual Huastepec, en donde se encontraba, digamos, el órgano administrativo importante que le tributaba directamente, junto con el actual Cuernavaca, a la Triple Alianza, a la Xcantlatoloyan, que ya conocemos, de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Entonces, van pasando por esta parte, narran Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo y Tezozómoc, que son agredidos, que son injuriados, ¿no? Van pasando al lado de Peñones, son agredidos, son injuriados, ellos narran que les lanzan varas, que les lanzan piedras, y que en un primer momento no quisieron responder la agresión. Pero como se acercaron a los Peñones, les hicieron algunos daños y Cortés decide que hay que bajar a los indios que se empeñolan, ¿no? Porque lo dice con esa palabra, están en la peña, ellos están empeñolados. Entonces manda al alférez, a Cristóbal del Corral, me parece, y entre esos hombres va Bernal Díaz del Castillo, que es quien narra que van entre los intersticios, entre los sabras, ¿no? Nosotros ahora ya conocemos la geoforma y ubicamos más o menos cómo pudo haber sido el acceso, y dice que desde la parte alta las personas que están empeñoladas les dejan caer grandes lanchas, grandes galgas, haciendo referencia a las piedras que les dejan caer. Y todos aquí, por lo menos las personas que viven, han visto cómo cuando llega a despeñolarse alguna piedra, pues agarra un vuelo impresionante y va rompiendo todo lo que encuentra a su paso. Entonces quedan en el camino Cristóbal del Corral y Hernán Díaz del Castillo, junto con muchos de los hombres, dándose de suerte que no los han matado a todos, mientras Hernán Cortés se queda en la parte baja, en la planicie, cuidando la retaguardia. Y él narra que los indios que estaban en la parte baja también se reúnen, al grado de que el campo se llena y ellos deciden bajar de los caballos y combatirlos durante más o menos hora y media, matando a algunos hasta que la gente se disipa. Después de un rato logran bajar los españoles que intentaron subir al Peñol. No pueden acceder, ¿no? De hecho, lo narra Bernal Díaz Castillo, lo narra como una victoria de los mexicanos. Entonces no pueden subir y deciden tratar de acceder al cerro, al siguiente cerro, que sería el Huixtlalce. Narra que en ese cerro se encontraban todavía más personas, ¿no? No solamente hombres de guerra, se encontraban mujeres, se encontraban niños. Y mientras ellos les hacen creer a los indios que iban a subir por la sección central, ellos dan una vuelta, logran llegar a la parte alta y les hacen fuego con ballesteros, y también les hacen la guerra con algunos de los indios. Logran llegar a la parte alta y de los que se percatan es que no tienen provisiones, no tienen agua. Y los indios empiezan a hacer señales de que se van de paz. Narra que las mujeres empiezan a ondear las mantas y que empiezan a hacer señales con las manos diciendo que se daban de paz, ¿no? Que se rendían. Entonces les piden que bajen cinco principales, bajan cinco representantes a hablar, les piden disculpas por haberse empeñolado, por haberse buscado ventaja y hacer la guerra. Hernán Cortés, o lo que narra Bernal Díaz Castillo, es que les dice que ya no... Que hay un cese a las agresiones, y les dice a esos cinco principales que se encuentran en el cerro del Huixtlalce que se comuniquen con los del segundo peñón para pedirles que bajen, ¿no? Entonces desde ese cerro les hacen fuego a los indios que se encuentran en el Tlatoani, y en primera instancia no se percatan del daño que les hicieron. Es hasta que acceden las personas que estaban en el cerro del Tlatoani a bajar, que suben los españoles, y lo describe Bernal Díaz del Castillo como entonces sí hubo batalla. Sí hubo batalla, claro que hubo batalla. ¿Y en su evidencia arqueológica encontraron algo ustedes? A eso voy. Ah, vale. Bueno, sube, entonces él habla del mal paso que hay para subir, lo describe justamente como una boca que no tiene más del diámetro de dos bocas de silo, uh-huh. o una hornada, ¿no? Que son los pasillos de acceso hacia la parte alta del Tlatoani. Y cuando llegan, dice que sale, que
dice que narra que se abre una parte alta donde se encontraban muchos hombres de guerra, pero además mujeres, niños, y que ellos encontraron alrededor de 20 muertos y muchos heridos. Se dan de paz y me parece que no se retiran sin que antes Cortés les dijera que por lo menos les quitaran todas las mantas que tenían, ¿no? En la evidencia arqueológica, nosotros en los recorridos nos apoyamos con la propia comunidad, porque al final la propia comunidad es quien conoce su patrimonio, ¿no? Ya platicaron con dos especialistas y con algunos otros que existen. Entonces, una de estas personas, que me parece que lamentablemente acaba de fallecer, otro cronista llamado... se apellida Alarcón, no recuerdo ahorita el nombre, Honorato Alarcón, me parece que acaba de fallecer. Y nos guía y nos entrega una bala de cañón. Entonces, Bernal del Castillo describe que ellos traían arcabuces, pero esta bala de cañón no corresponde a un arcabuz. Esta bala de cañón, en la medida de ese tiempo, corresponde a un palmo de ribera. Un palmo de ribera son aproximadamente 6-7 centímetros. Esta bala de cañón tiene un diámetro de 7.25 centímetros y tiene un peso de más o menos kilo y medio, 1490 y tanto gramos. Entonces, esta bala de cañón corresponde a un cañón que se llama Falconetti. Y Hernán Cortés tenía comisionados 4 falconetes. Entonces sí hay evidencias de que pudo haber habido una batalla por la toma del cerro. Además, nosotros en las excavaciones y en los recorridos que hemos realizado ya en la parte alta del cerro, tenemos una colección bastante amplia de puntas de proyectil de pedernal y de obsidiana, algunas de reolita, que tienen huellas de impacto, es decir, sí fueron lanzadas, no solamente son cuchillos, enmangues para cuchillos, son puntas de proyectil que sí fueron lanzadas, pues, probablemente con el atlas, ¿no? Además de algunos otros indicios que nos dan y que nos indican que el sitio pudiera haberse tratado de un lugar que estaba destinado ya en ese periodo para la defensa. Mientras, para el posclásico medio, tenemos que en la parte alta se localizan estas unidades habitacionales y en la cima se encuentra ya el templo dedicado a Xolotl y al dios de las tormentas, a Tlaloc. Tenemos que para el posclásico, al final es para el posclásico medio, cambia la conformación. Se tapan todos estos templos y se hace esta forma terraceada y se tiene un acceso bastante restringido a la parte alta. La sección más alta de terrazas tiene 22 terrazas, algunas de 100 metros de largo, y las más altas tienen 3 metros de altura. Durante las excavaciones nosotros respetamos el acceso tradicional de las gentes, que es en línea recta, pero el acceso original ya de esas terrazas es subiendo a una, recorriendo al fondo, subiendo y regresando. Es en zigzag todo el camino. Lo sabemos porque encontramos remanentes, bueno, no, y no solamente son esas terrazas ya pequeñas, algunas de las terrazas no tienen mucha altura, son de 1 metro, pero encontramos restos de bajareque en algunos lugares. El bajareque son unos atados de materiales orgánicos, de varas o de bambús, que son cubiertos con lodo y se hacen muros orgánicos, ¿no? Entonces, estas terrazas pudieron haber tenido más altura, ¿no?, para hacer todavía más restringido el acceso hacia la parte alta. Entonces, sí sabemos que para ya el posclásico tardío probablemente era un lugar que funcionaba como un lugar defensivo. Y para este periodo ya no tenemos habitación en la parte alta. Sí tenemos habitación y probablemente tengamos un barrio mexicano que nosotros sabemos, que ya excavamos, que se encontraba en lo que actualmente es el deportivo de la comunidad, ¿no? Pues creo que con esta charla del arqueólogo podemos trasladarnos varios siglos e instalarnos en el México del siglo XXI, recuperando estas tradiciones, muchas tradiciones, y sobre todo, pues, una muy importante y además esencial es la comida. Doña Yola, por favor, preséntese y díganos. Mi nombre es Yolanda Natalia Sánchez Tepanoya. Gracias por la invitación que nos hicieron. Yo les voy a hablar de la gastronomía de Tlayacapan, de la comida típica y de muchas cosas de aquí que tiene aquí este hermoso pueblo de Tlayacapan. Pues nos encontramos aquí en un hermoso pueblo que es Tlayacapan, Morelos. Es un pueblo mágico, muy hermoso, donde tiene muchas tradiciones. Les voy a hablar un poco de la comida típica.
y regional de aquí de este hermoso pueblo. Aquí en las fiestas, de las costumbres de aquí de Tlayacapan, cuando hay una fiesta, una boda, un casamiento, alguna convivencia, siempre ofrecemos aquí en Tlayacapan, que es el mole con arroz, los frijoles gordos. También aquí en este hermoso pueblo puede encontrar mucha comida típica que está relacionada con los tlacoyitos, con el mole verde, algunas cositas que me faltaron. Acá también ofrecemos unos ricos michotes. Estos frijoles son los que están aquí, así se cocinan y así está la presentación que se da. Este es el mole cuando un invitado, así como ustedes, gracias por la invitación, así se sirven las órdenes. A los frijoles se les pone, en primera, se les pone su lechuga, rabanito, cebollita y queso. Al molito, es el mole, se le echa una pizca de ajonjolín, el arroz. Es la comida típica de aquí. Se ofrece también el mole verde. Mole verde aquí en Tlayacapan tenemos, aparte de este mole que se ofrece, el día de los muertos, que es el día 2 de noviembre, se ofrece este rico mole, pero como si fuera pipián, con tamales de frijol y de sal. Eso es lo típico de Tlayacapan para el 2 de noviembre, que es cuando esperamos a nuestros seres queridos. También aquí se ofrecen los tlacoyitos. Aquí en Tlayacapan los invito a Tlayacapan para que vengan y conozcan y se admiren de toda la gastronomía que hay en este pueblo. Aquí todos pueden encontrar comida, muchas cosas hermosas, barro, y la convivencia, genial. Un abrazo de todo lo que les ofrecemos aquí en Tlayacapan. Es un pueblo hermosísimo, estamos rodeada de árboles, de montañas, de muchas tradiciones. ¿Verdad? Bueno, pues, doña Yola, muy rica la comida, en verdad. Falta todavía un poquito más sobre esta historia de esta comida. Pero vamos a pasar a otro tema que es, yo creo que es muy importante. Tlayacapan actualmente es conocido por su afluencia turística, por el potencial en la actividad económica relacionada con los visitantes y con el turismo. Eso no quita, pues, que Tlayacapan tenga una historia también muy importante en la producción agrícola. Todavía hasta hace algunos años era visible la presencia de jornaleros, visible la presencia de una serie de productores trabajando cotidianamente en el campo. Pero hoy vemos de manera muy fuerte la presencia del turismo. Tenemos aquí a dos personas que nos pueden hablar sobre esta actividad económica del siglo XXI y del México, pues, desde hace 30 años que ha cambiado en su orientación económica fundamentalmente, ¿no? Jóvenes. Mi nombre es Fernando Reyes Escobar, muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Y con mucho gusto, soy prestador de servicios turísticos, específicamente el hospedaje, desde hace aproximadamente 22 años. Bueno, yo soy originario de aquí y he crecido viendo cómo este pueblo siempre ha recibido visitantes. Motivado por la historia que ya nos narraron aquí antes, motivado por su comida, por su tradición en ese sentido, por el barro, por su belleza en los paisajes, por su historia arquitectónica. Siempre hemos tenido muchos visitantes. Aquí sabemos, se ha filmado muchísimo en cuanto a cinematografía, telenovelas y demás. Entonces, pues Tlayacapan ha sido siempre visitado. Su magia ha estado siempre presente. Entonces, pues es necesario que Tlayacapan tuviera quien prestara servicio para esos visitantes, ¿no? En este caso, el hospedaje, así como alimentos en otro ramo. Y de ahí que, pues, bueno, decidimos participar en esta actividad y hemos visto cómo Tlayacapan cada vez ha recibido más afluencia turística. ¿Cuál es la orientación de este turismo? ¿Hacia dónde? ¿A qué vienen los turistas? Pues en este momento hemos visto que mucho visitante viene y no se queda.
digamos, viene de Pasto. Es donde ha crecido mucho, pero en realidad no es lo que nosotros deseamos. Como había dicho anteriormente, Tlayacapan era visitado por otros motivos, por su riqueza histórica, que siempre ha sido conocida porque nos han visitado especialistas. Mucho antes que se declarara la zona arqueológica, se sabía que existía, por ejemplo, y vino mucha gente a hacer estudios. Yo recuerdo gente que venía de universidades del extranjero, en donde existen publicaciones por eso. Entonces, ahora nos visita mucha gente que viene por razones diferentes. Pero nosotros quisiéramos, maestro, quisiéramos que Tlayacapan volviera a la tradición de recibir visitantes que aprecien más lo que nos mostró la señora Yolanda, toda esa riqueza culinaria que existe, otros elementos de nuestras tradiciones. Tenemos una fiesta de carnaval muy hermosa también, que viene de una tradición muy remota. Entonces, nosotros invitamos a que vengan a conocer realmente toda esa riqueza en alfarería, como ya nos dijo el maestro aquí presente, ¿no? Que somos un pueblo con una tradición alfarera de muchísimos años y que hay mucha riqueza actualmente todavía en ese sentido. Entonces, necesitamos que vengan a conocernos realmente, a que vengan a conocer nuestra historia y lo que actualmente ha trascendido de eso, porque hay mucho, la alfarería está presente, muchos talleres tradicionales y que se pueden visitar, muchos lugares donde se puede comer. Hay un barrio alfarero, ¿no? Hay un barrio alfarero. Hay un barrio alfarero, claro que sí, que está localizado al oriente de la comunidad y donde pues podemos ver piezas únicas que se hacen aquí en Tlayacapan, con barro de Tlayacapan y trabajados de una manera tradicional, ¿verdad? Entonces, Tlayacapan conserva mucha de su riqueza. Ha trascendido hasta este momento, ¿no? Ya lo vimos en la comida. Yo creo que la señora Yola nos va a abundar todavía más adelante, pero igual que en eso, tenemos en el barro, maestro, como dice, en nuestra fiesta del chinelo, en ese personaje que tiene mucho que ofrecer, yo creo que como una manifestación cultural y pues muchísimo más. Y se, perdón, bueno, antes que nada, buenas tardes, yo soy Tonatiu Salazar Reyes. Estoy también participando en el servicio turístico, también en el ramo del hospedaje. Y justo lo que decía Fernando es, tenemos como dos extremos entre la Posada San Juan, que es la que donde viene Don Fer, y nosotros que somos realmente nuevos en el giro, ¿no? La Posada San Juan es una de las más reconocidas en el pueblo porque tiene pues más de 22 años. Nosotros somos pues realmente unos bebés en ese sentido, ¿no? Tenemos apenas 3 años y medio, pero hemos convivido muy bien en esta parte y creo que es importante eso para generar una nueva idea del turismo que nosotros queremos fomentar. Es decir, las redes en la comunidad. ¿Cuál es la aportación económica de turismo, si sabes, o más o menos, a la economía de Tlayacapan? Pues yo creo que es uno de los pilares de la economía de Tlayacapan, la actividad turística. Sin embargo, lo que nosotros estamos fomentando, en lo que estamos interesados, es en hacer el trabajo justamente comunitario, que la gente llega a nuestros negocios buscando hospedaje, pero no dicen, bueno, quiero hospedarme y me meto a mi habitación, me duermo y nos vemos mañana, entrego mi habitación y adiós, ¿no? No, buscan una serie de actividades y para nosotros es importante, por ejemplo, saber dónde puedo comer, bueno, pues con la señora, ¿no? ¿Dónde puedo hacer un recorrido? Pues con la compañera Blanca. ¿Dónde puedo comprar algún típico de aquí? Pues la cera escamada, ¿no? Entonces, ese como andamiaje social que se tiene que ir dando y que es el que a nosotros nos interesa fomentar, es el que tengamos esas redes de apoyo entre todos los giros turísticos, porque es una de las actividades yo considero ahora pues quizá más importante para los pues aquí vivimos en la actividad turística, pero la actividad turística con este enfoque, ¿no? Que es decir, para mí es debo reconocer que ahora sí podré decir que soy de un pueblo con tradición milenaria, ¿no? Alfarera, ¿no? O sea, aquí somos alfareros, pero ahora somos desde hace 2000 años, ¿no? Casi decía aquí el arqueólogo, ¿no? Entonces, esas partes son importantes, la actividad turística
pues bueno, cada vez se va volviendo más y más y más importante. No sé si aquí a lo mejor, pues por la cuestión histórica, tenga algo que ver con nuestra cercanía con la Ciudad de México y que mucha gente de Ciudad de México del sur puede llegar aquí fácilmente sin necesidad, por ejemplo, de pagar una caseta, ¿no? Como por el camino de la carretera libre que le decimos, ¿no? Hacia Xochimilco. Fácilmente toma la carretera, no pagas ni una sola caseta. O sea, tiene unas ventajas por su posición geográfica que me parece que son importantes y que se pueden todavía explotar más, ¿no? En los recorridos como los que hace, por ejemplo, la Compañía Blanca, ¿no? Vamos hoy. Sí. Yo creo que hay un esfuerzo muy importante y necesario de ustedes que tendría que reflejarse en la mayor participación, por ejemplo, de los senderistas, ¿no? De la visita al Tlatoani y sobre todo de la presencia de la información histórica y el dato pues social de lo que es, o el dato culinario, ¿no? Trabajas en esta rama, pero tienes una característica muy importante, que es que demuestras a los visitantes la importancia de los sitios históricos, que además tienen esa historia. Sí, claro. Vienen desde lo que nos estaba platicando aquí Jorge hasta lo más presente, hasta cuestiones muy presentes como el descubrimiento de las momias, la importancia que tiene cada capilla. Platícanos un poquito. Sí, claro. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Blanca Esther Quintanar Torres. Y bueno, yo me dedico a la guianza de los turistas. Y bueno, anteriormente nos habíamos metido mucho en este rollo del senderismo. Pero bueno, antes que nada quiero hacer un comentario respecto retomando el tema de la gastronomía, que también es importante. Bueno, se nos había pasado un poquito la repostería, que es la fruta de horno, que juega un papel muy importante en Tlayacapan, porque como lo mencionaban, bueno, la repostería es lo que se da en las mayordomías, cuando se hace el cambio de grupo de mayordomos, se da lo que es el mamón y la soleta con la nieve. Esta es una parte importante porque es una tradición, ¿no? Es una tradición aquí en Tlayacapan. Pues la fruta de horno, para que los que no lo conocen, porque muchas veces llegan y justamente en estos recorridos que se hacen en Tlayacapan se da mucho la degustación de la repostería tradicional, que es la fruta de horno. Pero muchos llegan y preguntan, ¿y por qué se llama fruta si no tiene nada de fruta, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver con la fruta. Bueno, la fruta de horno llega el nombre, o se le da el nombre, porque se supone que es el fruto o el regalo que da el horno. Entonces de ahí viene el nombre de fruta de horno. Es el fruto del horno. Entonces de ahí viene el nombre de esta repostería, que como les mencionaba es muy importante en Tlayacapan. Bueno, me comenta acerca de lo que son las capillas, ¿no? Pues sí, en Tlayacapan es muy importante dar a conocer que no simplemente es llegar y pasearse por la Carranza, el Niño Carranza, que es la calle principal, que por cierto sí está muy llena de estos negocios de micheladas. Y bueno, que a veces el mismo turismo lo toma como a broma, ¿no? Que dicen, llego a preguntar si a qué vienen a Tlayacapan o si saben de su principal atractivo y dicen, no, las micheladas. No, claro que no. Entonces ese es un papel importante, ¿no? De dar a conocer que hay más historia, hay más atractivos en Tlayacapan, que no solamente llegar y pasarse por la Carranza, tomarse la michelada y ya. Eso para ellos fue Tlayacapan. No, ese es un propósito que tengo, de dar a conocer que tenemos capillas, tenemos cerros, tenemos naturaleza, y bueno, eso es lo que yo tengo como propósito, dar a conocer más los demás atractivos de Tlayacapan. Y bueno, ahorita regresamos. Las mayordomías son una de las tradiciones muy antiguas en México, con esa origen colonial, y ya que estábamos hablando de un Tlayacapan que pues tuvo un impacto muy fuerte en el periodo colonial y de la presencia de los religiosos y su construcción de sociedad, platícanos un poquito sobre las mayordomías y el trabajo que haces tú. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Zapotitla Reyes y soy cerera.
pero pues también conozco un poquito de mi pueblo. Entonces, las mayordomías. Las mayordomías es un conjunto de personas que ellos se proponen o reciben a los santos, o bueno, sí, es más que nada va de la mano de lo católico. Entonces las mayordomías empiezan con que una persona, un grupo de personas va a pasar al santo a otra casa, entonces ahí empieza con la nieve, como decía la compañera Blanca. La nieve y dan mamoncitos y se reciben. Aquí se acostumbra mucho poner la cadenita de flor de cacalosuchi, mucho. Entonces ya después de eso ellos se organizan, hacen una junta, proponen qué pueden hacer de comer y bueno, también aquí entra lo que decía la compañera Yola. Ya para cuando es la mera fiesta ya hacen mole de guajolote, frijoles, arroz. ¿Hay algún número de cuántos deben ser? ¿Cuántos mayordomos? No, depende de todas las personas que gusten anotarse. Ah, ok. Ajá, o sea, pero no hay, dicen 10 o 15. Busca a sus compañeros, aquí se les llaman compañeros mayordomos. Ajá, y bueno, entonces en estas fiestas ya entra lo que es la cerería, lo que hago yo. Para la misa, que se acostumbra que una noche antes, yo como cerera, van las personas a las que les pidieron el arreglito de flores o la cera escamada. Van y me piden cantidades, entonces yo las hago, las preparo y ya ellos van y las llevan como ofrendas. Para que otro día, a la hora de la misa, se prenda. Ahí es donde entra la cera escamada, que es lo que yo hago. Pero pues también las ocupan para decorar la casa o para un regalito o para algún por ejemplo, aquella que está ahí en la mesita, las pueden, las dan de recuerdito, así ya va entrando otra, va innovando. Aquí me comentaba el compañero Guilebardo que la cerería aquí en su pleno apogeo fue en los años de 1930, me parece, que estaba en el centro. No sé si conozcan, bueno, si conocen la cerería, ahí estaba alojado y toda la gente ahí producía la cera. Era cera, normal. Pero después ya con el tiempo ya fue innovando, se fue decorando, flores y todo eso. Y además en esas mayordomías, perdón, es que hay como listas, pero de décadas, para que tú puedas recibir al santito o la imagen. Los papás, me parece que incluso uno de mis vecinos, los papás lo inscriben y él tiene que recibir. Inventarios, ¿no? Ajá, pero de años así, 40, ¿no? Los van abriendo cada año. Entonces ya ahí las personas que ya saben en qué año les toca, ya van y se cercioran que sí sean. Entonces, pero si hay listas de esperas así de 35 años, una cosa así, ¿no? Las pueden anotar desde niños, desde 2, 3 años, y ya ellos van cumpliendo con la mayordomía de a unos 40, 50, 60 años, cuando ya la persona ya está grande. Y si es que pero llegó, ya. ¿No? Disculpa, yo siendo de aquí, pues en realidad no practico esa actividad. Me llama la atención cómo la aprendiste. De hecho, pues obviamente pues tuvimos bisabuelitos o tuvimos nuestros abuelitos, ellos son los que nos transmitían eso. Entonces pues igual la cera, mi bisabuelita, ella me la transmite. O sea, con esto ya es la tercera generación. ¿Mujeres? De hecho, sí, pues mi familia pues sabemos. Pero ya que estamos hablando de mujeres, me gustaría hacer una acotación, ¿no? Que el oficio de la cera es un oficio muy apegado también al de la alfarería. Y el edificio de la cerería es del siglo XVII, ¿no? Y en los conventos de la región de los Altos de Morelos, en Ocuituco, en Yecapixtla, en propio Tlatlaucan, Totolapan, tienen documentos en donde se solicitan los cirios de cera de Tlayacapan. El oficio de la cera
fue de los primeros oficios importantes de la comunidad de Tlayacapan. De hecho, de los principales oficios fue la domesticación de la abeja melipona, que ahora se encuentra en peligro de extinción, y de esa cera se hacían las escamadas. Ahora, es un oficio que está profundamente ligado a la alfarería, porque me parece que los moldes para hacer la cera también pertenecen a las colecciones de las familias de los barrios alfareros y de algunos otros barrios como los de Santana, los del Rosario, y les toman mucho eso en cuenta cuando se hacen los concursos, por ejemplo, de las escamadas, ¿no? Sí. Por ejemplo, me parece que los moldes más antiguos del barrio de Texcalpan son moldes que tienen chiles jalapeños, que tienen palomas, y muchas veces les toman en cuenta esas características para darles mayores puntuaciones en los concursos de las ceras escamadas. Sí, de hecho, aquí comentaba con el señor Guilebardo, que en 1841 es cuando de plano estaba bien. Lo de la cera, aquí se dio, en Tlayacapan, porque dice él que era como decía el compañero Tonatiuh, que pues ahora sí que Tlayacapan está a un punto en donde muchos visitantes pasan y como está muy céntrico, entonces se venían a distribuir de cera. Y que igual las recolectaban en los cerros. Pero muchos de los oficios tienen que ver justamente con esta característica de que tienen esta cantidad de capillas. En el momento nosotros teníamos registrado un total de 26 capillas, no todas tienen culto vivo, y algunas de las capillas son tan antiguas que vienen desde el siglo XVI. Cuando llegan los peninsulares, llegan justamente los agustinos, mudan el asentamiento prehispánico que se encontraba en la parte del cerro hacia donde dirigen las cárcavas de temporal, que es en el centro del pueblo, para generar estos alambiques gigantescos del convento para hidratar la cal, para generar esos volúmenes de construcción. Entonces, ellos son quienes le dan el trazo ortogonal y fundan las cuatro capillas principales: la capilla de Texcalpan, del Santiago Apóstol, de la Virgen del Rosario, la Virgen de Santa Ana y la Virgen de la Exaltación. De ahí son las principales capillas, pero con el paso de los tiempos, los pueblos que estaban sujetos a Tlayacapan empiezan a perder su población, y lo que hacen los agustinos es empezar a congregar a la gente, y entonces viene la gente con sus santos. Por eso tenemos tantas capillas y tantos barrios, ¿no? Que con el tiempo algunas entraron en desuso y terminaron algunas en estado ruinoso, por ejemplo la de Capilla de San Lucas y la Capilla de San Julián, que se encuentra en el barrio de San Lucas en San Andrés Pautempan, o la que se encuentra en el barrio en San José entre San Miguel el Fuerte y La Cañada. Bueno, son algunas de las que están ya en estado ruinoso, la mayoría están todavía con culto vivo. Y ahora, estas características también hacen que el pueblo sea así de festivo, ¿no? No es casual que haya tantas bandas de música, que haya tantas mayordomías, y esas actividades se ven reflejadas justamente en la artesanía. La artesanía típica de Tlayacapan es la cazuela de cuatro asas, ¿no? Si ustedes caminan por el pueblo van a los cazos moleros, pero solo tienen cuatro asas por eso, ¿no? Porque por el tamaño, porque se hacen cazos de mole, de pozole, para darle de comer a toda la comunidad, ¿no? Lo que platicabas, hay listas de espera para los mayordomos desde hace muchos años, porque es lo que se conoce como los bienes no remunerados. La persona que hace la mayordomía, al final, cuando la logra hacer de manera exitosa, tiene una postura diferente ante la comunidad, ¿no? Ya es una persona que tiene un grado de respeto diferente. Claro. Inclusive, o sea, la propia gente aquí comentando, cuando saben, pues ese muchacho es de ese bar, no le va a costar mucho trabajo porque él no cooperaba, ¿no? O no, él sí tiene muchos amigos, tiene muchos acompañantes, le va a costar, no va a ser difícil para él organizar la fiesta grande. Ay, perdón, de la remuneración. ¿Cuánto trabajo le inviertes a hacer una cera escamada? Y te lo pregunto porque somos testigos de que llegan las personas o los visitantes, o llegamos a algún otro lugar y te dicen, esta cera escamada estoy inventando, cuesta 100 pesos, déjamela en 90, ¿no? Entonces hay quienes no lo hacemos nunca porque respetamos el trabajo de las manos de nuestros compañeros artesanos, pero yo quisiera saber cuánto tiempo inviertes en hacer una como la
la que tenemos, que nos van a mostrar seguramente en un momento, la grande. Sí, bueno, esta es una pequeña y es de pura cera de abeja, pero si yo me dedico desde el hilito, sí. Me llevo hasta 4 días. 4 días. Porque se tiene que tener un tiempo en el que yo dejo secar la cera, claro. Y la vuelvo a bañar. ¿Y cuánto cuesta una cera escamada? De 4 días, de digamos. De pura cera de abeja viene costando 1,300. Y ya combinada con parafina, que bueno, hay gente que, como decías, no valora el trabajo. Sí. Siempre quiere regatear y entonces pues hay veces que sí se le pone parafina. Pero por lo regular, pues para los concursos y eso, como decía el compañero, sí es pura cera de abeja. Y también él me hablaba de los moldes. En este caso mi bisabuelita tenía sus moldes. Ella pues fue de la época de la revolución y esos moldes todavía existen, pero obviamente no los tengo yo. Entonces yo también, como vengo de familia alfarera, pues yo hago mis moldes. Si yo voy a entrar a un concurso, yo lo que hago es pensar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a presentar. Empiezo a trabajar el barro, hago mis moldes y ya yo hago el molde, hago la cera y trabajo todo completamente. Desde la cera, desde deshacer la cera, limpiarla, blanquearla en el sol. Entonces todo eso es mucho trabajo y son varios días. Claro. Ya para entregarla a lo mejor se deshará en un ratito por la calor. Pero lleva mucho trabajo. Una pregunta, ¿la cera es trabajo de mujer? No. ¿No? Viene 50-50. También participan los señores, sí. La familia. Bueno, ya que hace rato quería entrar al tema de las mujeres. Creo que el trabajo de la mujer es súper importante en cualquier parte, en cualquier sociedad, pero también en la mayoría de las sociedades es muy falto de reconocimiento, muy desvalorado. Y creo que en estas épocas de crisis, en estas épocas incluso de la contaminación, de la pandemia que tenemos, las mujeres han hecho un esfuerzo grandísimo para poder seguir manteniendo la economía, seguir manteniendo la salud de la gente, ¿no? Entonces, aquí en Tlayacapan es muy visible poco reconocido el trabajo de las mujeres. Platícanos un poquito. Bueno, muy bien. Mi nombre es María de Rosario Batén Quintal. Trabajé de senderista en el Tlatoani, aquí en el Cerro Tlatoani. Bueno, a mí me corresponde hablar sobre la mujer. Y realmente ahorita hablaría y tocaría los temas que aquí tenemos presentes varias mujeres. Nuestra señora de gastronomía, nuestra muchacha de la cera escamada, nuestra guía turística. Bueno, y hay más, muchas más. Tenemos muchachas que tocan en la banda, muchachas que se van a estudiar fuera de acá, hacer una profesión, un doctorado, etc. En nuestros tiempos anteriores, como estamos viendo, aquí dijo el compañero arqueólogo que nosotros somos un pueblo alfarero que data de muchos años, 2000 años y tantos, que podemos repetir lo mismo. Y esa tradición se ha venido viniendo al paso del tiempo y casi más han hablado, por ejemplo, que esta señora alfarera dijo de mi abuelito. ¿Sí o no? Entonces, ahí está la mujer. Gastronomía, nuestros antepasados, ¿quiénes estaban? Las mujeres. Siempre las mujeres hemos estado al frente, que nos ponen muy atrás, porque realmente, como dice aquí el profesor, no valora nuestro trabajo, nuestra persona tal vez. Con el paso de los años, antes, mucho tiempo atrás, no teníamos derecho al estudio, no teníamos derecho a votar, no teníamos derecho absolutamente a nada, pero fuimos ganando terreno en ese sentido. Hoy habremos personas que son profesionistas, ya tenemos cargos públicos, nuestra presidenta, tenemos, y hemos tratado de salir adelante como mujeres. A pesar de todo, llevamos nuestro hogar, criamos nuestros hijos, criamos nuestro, más bien, hacemos el quehacer del hogar, que es interminable, mientras los hombres
todavía duermen, nosotros ya estamos levantadas. Ellos se acuestan, nosotros seguimos el trabajo. Pero nunca hacemos nada. Yo creo que aquí el papel de la mujer es importante, porque no debemos de estar atrás del hombre, sino a su lado. Es lo que y entre los dos trabajar. Los aquí dos la trabajan. Mujer desde años atrás. Nos valoran, pero siempre hemos estado a la par del hombre, sinceramente sí. Trabajando en el campo, cuántas mujeres hacemos el almuerzo, nos cargamos los hijos y vamos a dejar el almuerzo en los tiempos que estaba la agricultura, porque hoy en día pues realmente nos estamos enfocando más en otras cosas que la agricultura, siendo que es la base de todo mexicano, porque de eso comemos, del campo, sinceramente, ¿sí? Entonces, la mujer siempre hemos salido adelante, siempre. Hacemos la mujer en la alfarería, la mujer en las escamadas, volvemos a repetir lo mismo. Uh-huh. Y si ayúdenme, por favor. A ver, mujeres. Uh-huh. Pues, ayúdenme, por favor. ¿Tú querías comentar algo sobre ti? Pero sí, con respecto a lo que comenta, ¿no? De que las mujeres siempre hemos sido importantes en un hogar, hemos sido pilares, ¿no? Hay una algo que mi mamá me cuenta, algo que realmente sí me gusta transmitir, que es mi abuelita, la mamá de mi mamá, dice que le platicaba que mi bisabuelita, en épocas de la revolución, nosotros sabemos que llegaban soldados y todo, ¿no? Entonces mi bisabuelita, siempre que llegaban tenía que dar de comer y todo, y sabemos que muchas veces se llevaban a las mujeres desde pequeñas para poderlas hacer pues prácticamente esclavas, ¿no? Entonces decía que mi bisabuelita escondía debajo de sus naguas a mi abuelita para que no se la llevaran. Dice, y después de eso, mi abuelita dice que en épocas económicas muy, muy fuertes, que para no dejar a sus hijos sin comer tenía que salir a los campos, aquí es de Tlayacapan, buscar guayabitas. Dice, a veces no estaban ni maduras, estaban tiernitas. Y si con estas guayabitas llegaba y hacía salsa. Se hacían las salsas, se hacían unas buenas tortillas y con eso se comía. Entonces siempre la mujer ha tratado de ver la manera de cómo poder mantener a su familia, de cómo darles de comer, de cómo refugiarlos y de cómo sacarlos adelante, ¿no? Pues, en tiempo de la revolución la mujer sufrió mucho, cuántas mujeres no quedaron viudas. En este lugar, bueno, por lo que me platicó aquí nuestro compañero Guilbaldo, en tiempo de la revolución las mujeres al quedar viudas, con hijos, tener que salir adelante, buscaron lo que es nuestro, lo que nos representa tal vez, sí, la alfarería. Hicieron alfarera, era un trabajo que podían realizar en casa, cuidar, atender su hogar y cuidar sus hijos y tener una manutención para los hijos. La economía, por ejemplo, cuando fue lo del sismo aquí en todo Morelos, México, Guerrero, nos impactó muy feo, porque por ejemplo se suspendieron todas las fiestas patronales, capillas, tú sabes que en cada capilla hay 4, 5, 6 santillas. Cada capilla. Entonces, a mí sí me impactó mucho porque me dejaron de pedir escamada, entonces yo la dejé de trabajar. Y ya cuando apenas estaba retomando, viene la pandemia. Y otra vez, entonces, ya tenemos un año. Pues, la mujer trabajadora busca donde, ¿no? Pero aún así... Realmente tenemos que también seguir enfocadas. Porque tenemos que ver por nuestra familia, nuestros hijos, tenemos hijos pequeños o tenemos nuestros padres, ya para ustedes, nuestros padres ya adultos que ya no trabajan. Tenemos que ver por ellos como mujeres. Uh-huh. Y así, perdón, era justo, estaba yo pensando en el sismo, que fue muy revelador para mí desde unos días después, 10 quizá, el sismo fue un martes, ¿no? Si no mal recuerdo. Ese fin de semana, el siguiente fin de semana, pues sí, yo recuerdo que no hubo nada de actividad turística, ni de nada, ¿no? De todo.
Pero al siguiente fin de semana ya veía uno a las personas en la puerta de su casa con este, con su puesto, sus artesanías, lo que sea, vendiendo. Y yo seguía viendo las imágenes de la Ciudad de México y parecía que había temblado ayer, ¿no? Uh-huh. O sea, y eso me hizo pensar justo en eso, en la agilidad, en la movilidad de que aquí veías a la señora diciendo, pues sí, o sea, sí tembló. Lo que rescataron. Pero yo tengo que vender, exacto, ¿no? Yo tengo que vender porque mañana tengo que comer, o hoy mismo tengo que comer, ¿no? Entonces, eso habla también de una dinámica que pues, indudablemente las mujeres son las protagonistas, ¿no? Yo no creo que no sería hablando, difícil, ¿no? Hablando de ese protagonismo, bueno, yo veo igual, dependiendo de la temporada, las señoras aquí en el campo, como decía. Y tiene que ver con los guisos, tiene que ver con la comida, ¿no? Recogiendo las florecitas del colorín, los hongos, platícanos un poquito de eso, señora. Pues sí, mire, ahora sí que este tema así, que están hablando de las mayordomías, también aquí entra la comida, porque aquí en Tlayacapan está, ahorita le explico lo de los hongos. ¿Eh? Sí. Entonces aquí también en Tlayacapan, en todas las, pues ve que hay muchos barrios, somos muchos barrios, hay muchas imágenes a quienes celebran su fiesta. Entonces se da de que también por medio de las mayordomías, también aquí hay, ¿cómo le explico? Hay un ambiente así fraterno de todas las compañeras, de que vamos a suponer, se viene la mayordomía del señor de Chalma, del niño Dios, como dicen las compañeras, y entonces nos invitamos todas las de Tlayacapan. ¿No quieres venir conmigo? Vamos a hacer tamales, vamos a ayudar. Y es una armonía hermosa aquí en Tlayacapan, que esa tradición de verdad, que es una tradición, no sé si en otras partes se dé, pero aquí en Tlayacapan sí se da. En el momento en que nos invitan, vamos, convivimos, comemos, nos reímos y al final, como si fuéramos niñas. Van las señoras y también yo, como si fuéramos niñas. Ya nos dieron, estamos sentadas esperando que estén los tamales, la comida que yo ofrecí, que es la que se da en las mayordomías, que es el mole poblano y los frijoles ayopotes, así como yo los presenté, así los sirven. Pero aquí es algo diferente para nosotros, las del pueblo, las que vamos a ayudar, es que entre comillas, a ayudar, pero más que nada no es ayudar, sino es convivir. Hacemos toda la masa, los tamales, platicamos, nos reímos, nos dan de comer, pero al final algo bien hermoso, como si fuéramos niñas. Llevamos nuestras ollitas, porque es una tradición aquí. Sí, sí, sí. Y todas estamos haciendo fila. Estamos haciendo fila. Mira qué hermoso es. Se hacen unos filotas. Y estamos esperando y todas contentas. Llegamos a nuestra casita, felices, relajadas, con el menú y con la pancita llena, y ya convivimos, ya platicamos, que nunca tenemos tiempo de ir a visitar a la amiga Gloria, a la compañerita, a usted, pero ahí nos encontramos, sí. Y ahí es el momento de platicar, de convivir, y es una hermandad así fraterna, se siente. Sí, sale más rica la cosa. Pero además se siente también en los momentos de tristeza, ¿no? Porque cuando hay un difunto, por ejemplo, igualmente, o sea, se da de comer, y pues los que están ahí en estos momentos, por ejemplo, que ahora en esta pandemia que hemos tenido gente que se ha adelantado, no hemos visto esa tradición, y no sé si les pasaba, pero se sentía el ambiente de ya hay un muerto y yo quiero ir a ayudar porque es lo que se acostumbra aquí, pero no podemos, ¿no? Ahorita no podemos acompañar, entonces eso pues en lo que está en la misa, lo que sea, hay gente que está cocinando en tu casa para ofrecer en un momento que no es de fiesta, sino bueno, es otro tipo de fiesta, ¿no? Y ahí están las mujeres cocinando, ¿no? Ayudando y pues haciendo comunidad, no sé. Sí, es que ¿no? Le digo, haciendo. Ahora les voy a comentarles lo que me decían de las flores. Aquí se dan unos arbolitos que se llaman flores de colorín. Entonces esas florecitas se cortan, primero se hace el molito, pero obvio ya tenemos las flores.
se prepara el mole, las flores se limpian, traen así un tallito adentro de la flor, es un tallito, se le retira y se ponen a cocer la flor de colorín aquí en Tlayacapan. Hacemos el mole verde y enseguida le ponemos las flores. ¡Qué ricas flores! ¡Qué rico! Ahora sí que es un, ¿cómo le explico? Es una comida tan deliciosa, no nomás el mole verde, esas flores de colorín, se pueden también hacer tortitas sí, para hacerla en caldillo de jitomate, que nosotros le llamamos aquí especia, pero es un caldillo de jitomate. Ahí va también las tortitas de colorín. También se pueden hacer con huevito y con unas rajitas y unos frijoles de olla que, mire, saben a carne. De verdad. También se da aquí el cazaguate, que ahorita ya se están, creo que están en peligro ya los cazaguates, porque no los tiran solitos, yo creo que llega su tiempo en que solitos se caen. Nosotros tenemos también un terreno donde teníamos muchos cazaguates y de repente de la noche a la mañana vamos y el cazaguate está tirado, pero nadie lo tiró porque pero se ve rasgado. Yo pienso que ya es su tiempo, que ya tuvo que dar con nosotros los humanos. Ya cuando el cazaguate está tirado, como dice usted, ya es cuando salen los hongos, ¿no? Ándale, entonces de ahí del cazaguate que se cae, de ahí salen unos hongos, salen unas que les llamamos aquí orejitas, porque parecen orejitas. Esas orejitas también se limpian, muy bien, se esparcen, se ponen a freír con su ajo, su cebollita, poquito, cebollita, sal, una pizca de pasote, y salen unas quesadillas riquísimas que se llaman hongos de cazaguate. Hongos de cazaguate. Aquí es la que se dan. Hongos. También aquí cuando es el tiempo de la cosecha del maíz en los elotes, también aquí se dan unas mazorcas así hermosísimas, que es el huitlacoche. Ahora yo no sé, creo que ya se siembre, pero aquí nosotros el huitlacoche se da en la milpa. También de ahí salen unas ricas quesadillas. ¿Y los quelites? Y los quelites también. También los quelites, esos también se ponen a vaporcito. Se corta el quelite, se esparcen las hojitas, se lavan muy bien lavaditas, y también se pone el recipiente, se le pone su aceitito, manteca, lo que tengamos en casa, su sal y su cebollita. Y se ponen a tapar, como le explico, a vapor. Y también es una cosa mucho, muy nutritiva que también se da aquí en la gastronomía de Tlaxcala. A ver, lo de las florecitas, el arbolito de Xompantle, también los retoñitos. Los retoñitos de las ramitas, ve que también son muy ricos en frijoles. Los retoñitos del champante también, se cortan también, igual se esparcen así, y luego ya tienen sus frijoles cociditos, pone su olla, le pone también, le agrega su aceitito, su cebollita, le pone los frijoles, y le tira estas hojitas de champante con el pasote, y es una comida exquisita. Pues sí le faltaron varios guisos en todo. Sí, claro. Es que estamos en temporada, hay mucha variedad. La temporada de lluvia, por eso es que nos faltó ese platillo. Algo que es muy importante es que no estamos hablando de algo exótico, novedoso, sino que es algo que tiene que ver con la familia del campo, ¿no? ¿No es cierto? Con la naturaleza. La naturaleza nos ofrece. Bueno, pues lo que sucede es que Tlayacapan está enclavado en una zona geográfica privilegiada. Nosotros tenemos aquí en las montañas la zona núcleo del corredor ecológico del Chichinautzin. Entonces, esta zona núcleo, que se llama Las Mariposas, ¿no? Por la montaña que nosotros vemos aquí, el Tzihuapapalotzin,
Alberga el 70% del total de la biodiversidad de todo el corredor ecológico. ¿Aquí en esta parte? Aquí en esta parte, ¿no? Ya lo tengo, justo empieza en esta sección. Entonces, pues está padrísimo escuchar cómo las personas pues se van habituallando justamente de los beneficios de la naturaleza. Pero no solamente es el beneficio de las flores y de los frutos que recolectamos. También nosotros en el contexto arqueológico llegamos a localizar los remanentes de lo que se alimentaban los antiguos tlayacapenses, ¿no? Que también, en los que también encontramos los animales silvestres. Actualmente se realizan los análisis de los restos de arqueofauna, ¿no? Y en estos encontramos que se alimentaban de venado, de guajolote y de perro, ¿no? Por mencionar algunos, en donde sí hemos localizado que han sido cocidos y algunos tienen las huellas de corte y además huellas de los dientes, ¿no? Sí, son cosas que a lo mejor que los que ahorita ya no tenemos el acceso, pero que también de los que se alimentaban los antiguos tlayacapenses. Los animales se están extinguiendo, en parte por la naturaleza misma y más que nada por el hombre. Y retomando esto de la importancia de la mujer, ¿no? Y sobre todo porque está directamente vinculado, aunque no debería de ser directamente vinculado, la preparación de los alimentos pues al género femenino, ¿no? La importancia de la mujer en el municipio ha sido importante desde tiempos prehispánicos. Nosotros localizamos en la parte alta del cerro, ya hablábamos, ¿no?, de lo complicado que es llegar a la parte alta del cerro. Entonces seguramente las personas que vivieron ahí debieron haber sido personas de la élite de la población, ¿no? Personas que eran en el sistema de valores relevantes para la población. Nosotros localizamos un entierro en la parte alta del cerro y un entierro, digamos, el más suntuoso, el que tenía las vasijas de mayor calidad, es un entierro que de una mujer que estaba en posición flexionada, que estaba en posición sedente como un bebé recién nacido, pero sentadita. Seguramente fue depositada en un bulto mortuorio, en un faldo funerario, y por eso quedó con esa posición. Pero tenía una ofrenda de 40 vasijas, 40 vasos con sus piecitos, ¿no? De muy buena calidad, algunos con decoraciones al negativo, otras inciso. Una ofrenda. Y resulta que esta mujer, ya que se le hizo el análisis antropológico físico, nos dimos cuenta de que era altamente probable que se tratara de una alfarera. ¿Cómo llegamos a esa inferencia? Porque en el mismo contexto localizamos algunas de las herramientas que nosotros ya habíamos visto en la suerte de laboratorio que tenemos en los talleres alfareros de la localidad. Localizamos sus pulidores, sus bruñidores, ¿no? Aquí ustedes visitan los talleres y van a ver que las personas tienen estos pulidores desde generaciones, ¿no? Son los pulidores de la bisabuela que se los heredó a la abuela, y actualmente todavía los alfareros los tienen como joyas, y realmente esos son. Entonces, de hecho, yo recuerdo a las mujeres trabajando en el cerro, porque la mayoría de las personas que trabajaban con nosotros eran mujeres, y agarran y veían las piedras recién lavadas por el agua de la lluvia y se veían lustrosas, azules turquesas, se veían bastante bonito. Entonces, decían, son joyas, y efectivamente son joyas. Entonces, ¿cómo concatenamos la idea de que puede ser una alfarera de hace mil años con una alfarera de la actualidad? Entonces buscamos a una señora de la comunidad que tuviera las mismas características. Entonces fuimos a ver a la señora Maurilia Santa María, que ya Mauriliano Paltitla, perdón, que ya falleció. Y hubo oportunidad de hacerle ultrasonidos en las articulaciones, ¿no? Y los comparamos con las huellas de uso que tenía la alfarera en la parte alta. Y eran exactamente las mismas, ¿no? Provocadas por un ejercicio repetitivo de un oficio. Además, la antropóloga física le detectó que había unas ranuras en los dientes que no eran propios del desgaste de la edad. Entonces, lo que sucede es que, exactamente, el hilo, cuando se hace la vasija, se coloca el barro en el molde, y a falta del cuchillo o de la obsidiana en ese entonces, lo que se utilizaba era un hilo, y con ese hilo se va cortando y eso va dejando un desgaste en las carillas de los dientes. Pero no solo eso, o sea, la mujer era una mujer joven, pero era una mujer enferma. Tenía una malformación congénita en uno de los fémures que le provocaba una marcha asimétrica. Entonces la mujer caminaba con muchos problemas. Imagínense lo que era radicar en la parte alta del cerro a una mujer que tenía esta dificultad. Y además le localizamos unas
pequeñas lesiones en las cervicales que eran provocadas por el uso del mecapal. O sea, la mujer tenía cargas de trabajo muy intensas que le generaron con el paso del tiempo estas pequeñas lesiones, ¿no? Entonces, pensemos en el papel de la mujer, o sea, una mujer desde ese entonces, con esa relevancia, probablemente una alfarera que tuvo el honor de ser inhumada en la parte alta del centro ceremonial con la ofrenda más lujosa de toda la comunidad. Además de las representaciones femeninas que tenemos, es un juego que nosotros nombramos, porque nada más se localizan en esta parte, que son las figurillas tipo Tlayacapan, que son dos figurillas que asemejan que están silbando. Ustedes las ven a la mujer con su Keshkemitl y a los hombres con su Maxtlatl, y tienen los cachetitos inflados y están silbando. Parece que es la representación de una boda, pero son del mismo tamaño y son las figurillas típicas de su comunidad. ¿Quieres hablar? Sí, yo quería dar un ejemplo también de la participación muy importante de la mujer en actividad turística. En los años 2005 al 2011 aproximadamente, desde la Posada San Juan trabajamos un proyecto que se llamó Visita Cultural Tlayacapan Morelos. Su propósito era traer niños de las escuelas del sur de la Ciudad de México. Y sí se logró traer a muchísimos, miles de niños, por varios años, aproximadamente 5 o 6. Pero el asunto es de que esto originó que se requirieran gente que los atendiera, particularmente guías, quien se hiciera cargo de los grupos de niños. Y entonces en la convocatoria para la participación, porque se requería también talleristas en barro y en la decoración de barro, después se trabajó también otros talleres que era el Tlaxcal, que es otro de los tradicionales de aquí de Tlayacapan, que se trabajan a partir del elote, no tan tierno, pero no maíz todavía. Bueno, en la convocatoria vimos que la mayoría de los que fueron guías, porque sí hubo varones, ¿verdad?, pero la mayoría eran mujeres, muchas de ellas jovencitas, y hasta llegamos a tener niñas que realmente se interesaron mucho por esta actividad y aprendieron sobre la historia de Tlayacapan y demás. Entonces también tuvimos talleristas de barro. En lo que se refiere al Tlaxcal, todas fueron mujeres, desde luego, ¿no? Entonces, definitivamente la participación de la mujer es muy, muy importante, ¿no? Esta actividad no es la excepción. Hay dos temas que obviamente vinculan igual a la mujer, pero que es un tema que tiene que ver más bien con la participación de la familia y de la comunidad, principalmente la familia, que es la agricultura. Y de una manera u otra, Tlayacapan tiene una zona agrícola muy fértil y obviamente va a desarrollar una agricultura comercial muy fuerte, con el jitomate, por ejemplo, ¿no? Ahora con el nopal. Si alguien quiere participar, platicar algo sobre eso, sería interesante. Digo, involucra también a las mujeres, a los niños, cuando es temporada de deshierve o cuando es temporada de cosecha, todo el mundo entra, ¿no? Y el otro tema que me gustaría es el de la salud. ¿El de qué, perdón? El de la salud. También allí hay el conocimiento de la herbolaria, el conocimiento de la partería, el conocimiento de muchas de las medicinas. Hasta hoy en día, disculpe, hoy en día hay todavía algunas parteras ya con edad, ¿sí? Y lo que yo vi ahora que mi hija tuvo a su bebé, todavía hay en el centro de salud, según vamos al doctor. Pero ya hay unas que están estudiando partería, como que estamos remontando los tiempos de atrás, ¿sí? Y no le tocó estar con la partera, porque en ese momento que fue de rápido no había partera, como que sea doctor. Pero como que de tiempo atrás estaban mucho las parteras. Yo me recuerdo que decía mi mamá, cuando salió de uno de mis hermanos, les ponían les hacían baños de hierbas calientes. ¿Sí? Es de cerrarlas en un cuarto para no salir, porque según a la hora de que damos a luz, quedamos totalmente desprotegidas. Y si salimos a nuestro quehacer, de hacer cosas, pues realmente nos entra mucho frío.
Entonces por eso son las hierbas calientes. Realmente ahorita yo no tengo ni idea, no sé si algunos tuvieron idea hoy qué día, tipo de hierbas, porque hoy en día todavía muchas, aunque vemos muchas, este es mi caso, que 8 días y hace a tu trabajo porque no hay quien te ayude y órale a trabajarle, ¿no? Pero yo creo que también hay muchas, ¿no? Sí, yo creo que hay muchas mamás que así somos, ¿no? No tenemos quien nos ayude y ya tenemos hijos pequeños y vete a tu trabajo, no te mates que tu cuarentena, descansa y baños, y no. Sí, pero mira, ahora me duele todo. ¿Quién quiere participar de este lado? A ver. Yo diría que hace 60 años en Tlayacapan no conocíamos a un médico que estuviera de plata aquí. Todo estaba basado en lo que se refiere a los nacimientos, a las parteras. Entonces yo creo que nadie nacía en un hospital, todos con el auxilio, en la propia casa con el auxilio de las parteras, que eran muchas, ¿eh? Había muchas aquí en Tlayacapan y creo que muy capacitadas porque nacimos muchos. Se pobló. Hoy en día también hay personas que en lugar de que, no, pues me torcí el pie, bueno, hay mujeres que hacen masajes, ¿sí? Te dan una masajeada, ahora decimos las estas manteadas, como una mujer poder aguantar a otra mujer para... no sé, que decimos que la cadera la tenemos abierta, que bueno, aquí, y como una mujer, poder cargar a otra mujer para acomodarle la cadera, ya no, ahora ya todo poco vamos al doctor. Y esa parte que cómo se van cambiando los espacios, ¿no? Uh-huh. Este, que vamos ocupando, a mí me da este, a los huéspedes que nos visitan, de la puerta de donde estamos nosotros se ve lo que hace, pues ya muchos años fue la botica del pueblo, ¿no? Había que actualmente botica. Es un restaurante. Y a la vuelta de donde estamos digo, ah, pues miren, también ahora es otro restaurante y veo gente ahí comiendo y digo, y pensar que hace 60 y 70 y tantos años ahí nació mi mamá y mis tíos y ahora ves ahí gente, ¿cómo pasa el tiempo? Que en realidad el tiempo pues parecen ser muchos 70 años, pero pues realmente es un chispazo, ¿no? Claro. Y ves ahí de repente ahora gente donde antes había nacimientos, pues echándose un cafecito y platicando, ¿no? Bueno, pues, también tiene Tlayacapan una tradición herbolaria importante, ¿no? De hecho todavía hay mucha gente, los propios senderistas, pueden a tener los recorridos en las montañas y les van dando tips a los visitantes de para qué sirven para curar cada una de las hierbas o cada uno de los árboles que se encuentran en la parte alta. Aquí es muy conocido, por ejemplo, el palo dulce, ¿no? El palo azul para tratar los riñones. Y hay diferentes expresiones de la medicina tradicional en la comunidad. Para limpiar la sangre. La doradilla y muchísimas hierbas. Así es. Pero también otras expresiones de la medicina tradicional como la colocación de las sombras, ¿no? Aquí todavía las personas van a curarse del susto. ¿No? Llegan ahí con la señora y no con bolillos y todavía tienen las jícaras las jícaras para rojas, los, ¿no? Maíz, así es, que se utilizan también para hacer las peticiones a las entidades de los aires, ¿no? Por ejemplo, una de las expresiones de las artesanías más importantes o la que ha ganado más premios de la comunidad, pues son las figurillas del aire, y las figurillas del aire son una serie de silbatos en donde se hace el rezo en un hormiguero para curar a una persona, ¿no? ¿Por qué el hormiguero? Porque son animalitos que están asociados a las entidades de los aires, ¿vale? Las entidades de los aires pues se encuentran en muchos lugares, pero son personas que suben a las montañas y se quedan como agentes gentiles, ¿no? Es una palabra media nahuatlizada de los agentes, de las personas gentiles, y se quedan atrapadas en las montañas por los aires. Entonces se hace el rezo en los hormigueros, se van sonando los silbatitos, ¿no? Y es una manera de curar, ¿no? A eso, además de lo de las sombras. Bueno, pues acaba de incorporar Mariano, un tema que quedó pendiente de la mesa de ayer, y pues Mariano, Buenas tardes. Los chinelos. Buenas tardes, maestro. Mire, pues aquí tenemos lo que es un traje de chinelo, que son de los que yo hago, yo me dedico, soy artesano. Les voy a enseñar cómo nos vestimos aquí en Tlayacapan. Aquí tenemos la máscara, el vestido, el nominó que le llamamos, que es blanco con franjas azules. A ver, vételo poniendo, pues. Y las pañoletas, las que nos cubrimos para que no seamos reconocidos.
O sea, todavía siguen, por alguien. Todavía siguen en el conflicto con el hacendado, entonces. Sí, sí, sí. Ese es perenne. Nos vamos a transformar. En chinelo. Nos vamos a poner los paliacates. ¿Es para el sudor o para...? No, para ahora sí que... raspe, ¿no? Para que no nos reconozcan y también no tenga mucho movimiento. Ah, okay. El sombrero. Y para que también no lo lastimen. Ah, porque ahorita mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo. ¿Hay alguna jerarquía entre los chinelos? No, profesor, todos somos iguales. Todos son tropa. ¿Mande? Todos son tropa, sí, entonces. Incluso hay niñitos como de 3 años que ya los empiezan a disfrazar. Chiquitos hay, desde chiquitos hasta adultos, pues. En la sesión anterior platicaban de las comparsas y hablaban de la central como la de los pudientes, los hacendados. ¿Persiste todavía esa diferenciación? ¿Hay alguna comparsa que se sienta o que sea reconocida más, alguna que sea menos, o todas son...? Porque hay una competencia muy fuerte entre las comparsas, según tengo entendido, ¿no? Sí, sí hay competencia, pero pues ahora sí que somos iguales las tres comparsas. Ajá. Existía esa competencia sana, ¿no? Competencia sana de entre las comparsas, a veces en los carnavales, de ver quién llevaba más chinelos, ¿no? Quién llevaba más gente. Entonces, pues sería como una competencia un poco sana, que bueno, al momento de la formación, ver quién llevaba más chinelos, qué comparsa tenía más chinelos o tenía más gente, ¿no? ¿Y esa comparsa por qué ya no existe? La central Mariana. Pues ahora sí que esa comparsa desapareció porque como era de los ricos, pues ya no podían... Ya no fueron ricos. Ya no podían mantenerlas por los gastos, ¿no? Es que ya era una comparsa, ¿no? Aparte de ricos codos, entonces. Para ser autor se necesita alguna condición cultural, física, de poder, no sé. No, ahora sí que cuenta, ¿no? Para ser el primer autor, el que quiera, el que tenga las ganas o el que sienta el amor a su comparsa. Platícanos qué es un autor, ya lo pregunto como si todos supiéramos. Bueno, el primer autor es el que organiza el carnaval de cada año. Es el que lleva toda la responsabilidad de ir a invitar al pueblo casa por casa a pedirle la cooperación para que ese año se lleve a cabo el carnaval. El primer autor se encarga de pagar todo lo que es la banda, la comida, todos los gastos que conlleva, pero siempre pues es con dinero de la cooperación del barrio. Háblanos como chinelo. ¡Mírale, pues, está bien triste, chichelo, aquí atrás, ¿verdad? Es el falsete que hace el chinelo para que no sea reconocido, pues. Y se brinca acompañado de una mujer. ¿Y dos? O de dos mujeres. ¿Y otros dos, y más? O de tres. No sé si quieran. ¿Cuántas hay? Quieran, aunque no tenemos música, ¿verdad? Uh-huh. Imagínate el son del chinelo. Pero a ver, aquí las dos señoritas. Pero espérame, vamos a buscar el son. ¿Cómo le pongo? El son del chinelo. Vamos a hacer así. Pero que brinquen allá. Y el planito. Quedan nomás cañas. Seguro no me siento con. Pero les falta su 6 de modelo, pues. No, me siento confiada. Son del chinelo Playa Capán. Tenemos ese especial. Ahorita vamos a demostrar cómo se brinca el chinelo.
Bravo. Le preguntaba a Jorge sobre, porque este tiene una continuidad histórica también, ¿no? Así es, y me preguntaba sobre los instrumentos musicales. Exacto. Un poco complicado identificarlos, pero sí, sí hemos encontrado restos de flautas, de ocarinas, que son unos silbatos que tienen formas de animales, y también hemos encontrado restos de tambores de cerámica, ¿sí? ¿No? Los tambores de cerámica también se utilizaban con agua, y también aparentemente silbatos de agua. Eso mismo. Así es, que utilizan el agua para generar el sonido. Sí. Así es, son como los remanentes que tenemos. Pues sería, yo creo que nos llevaríamos toda una serie de programas, por desgracia el tiempo, el implacable tiempo, ¿no? Entonces quisiera pedirles, pues en el orden que gusten, que hagan una síntesis rápida. Gracias a la señora Gloria por su escamada, ¿no? Ah, sí, perdón. Uh-huh. Bueno, pues yo soy Gloria y originaria de Tlayacapan, me dedico a la celería y cuando gusten, su casa la tienen en Mariano Matamoros, número 23, barrio El Rosario. Trabajamos sobre pedido. No, sobre pedido. Muy bien. Ya el que guste, deshacemos las que como esa. Necesito. Como esta. Como esta. Como esta. Como o pequeñas como aquella. Muy bien. ¿Quién el tamaño sigue? Que quiera. De hecho es más grande. Pero ya. De tamaño que quieran y sobre pedido. A mí me dejo cuando guste. A ver, ¿quién quiere empezar su síntesis? Por allá pues, así sí. Como vemos. Muy bien, pues como había dicho, mi nombre es Fernando Reyes Escobar. Estamos en Posada San Juan, en el centro de aquí de Tlayacapan, y estamos a sus órdenes todos los días de la semana. Ahí recibimos a los que nos visitan y quieren permanecer más de un día aquí en esta comunidad y realmente conocerla y disfrutar de todos sus encantos. Para empezar, el clima, que como ya nos dijeron, estamos enclavados en una parte privilegiada, ¿no? Y que tenemos un clima que es inigualable. Entonces, pues ahí los esperamos. Mi nombre es Yolanda Natalia Sánchez Tepanoaya. Yo tengo un pequeño comercio que se llama Comedor Yola. Cuando gusten, están invitados. Estamos ubicados en Felipe Neri, número 29, en el barrio de Santana. Vine aquí invitados por este profesor, por el arqueólogo. Gracias por la invitación. Y los invitamos a Tlayacapan. Y yo vine a representar la comida regional de Tlayacapan. Gracias. Pues bien, mi nombre es María de Rosario Barrientos Vital, como ya lo había dicho al principio, soy senderista y agradezco a todos la invitación que me hicieron a esta, ¿qué es el senderismo? A este conversatorio. El senderismo es caminatas que hacemos, bueno, vienen los turistas, quieren no tanto el centro que ellos quisieran visitar, sino salir a la naturaleza, conocer. Entonces nosotros como senderistas que somos, los guiamos por los diferentes senderos, los diferentes cerros. Nos faltó platicar del cerro La Tonancy, que también es una cueva muy hermosa, donde también se han hecho diferentes películas, se han filmado, en este caso La Valentina, con María Félix y Borro. Uh-huh. Y hay cantidad de películas y novelas que se han hecho en este lugar y han agarrado diferentes. Yo me acuerdo que hace años hubo una filmación de un comercial que hizo Pedro Fernández por acá por estos cerros, en el cerro grande. Localizo. Uh-huh. En el Suapapalo ciudad. Uh-huh. Muy bien. ¿Sí? Entonces nosotros, nuestro trabajo es guiar a estas personas, a estos turistas, a conocer nuestros cerros, por los diferentes senderos, a caminar si no tienen esa posibilidad de poder subir a nuestros cerros que están demasiado altos. Los llevamos a las orillas de los cerros, que también es un lugar muy hermoso. Tenemos un Cristo que está hecho por la naturaleza, ¿sí? Que mucha gente admira, que está aquí en el cerro también de Ciao Papalosin. Uh-huh. Tenemos otro cerro que quieren encumbrar, caminarlo, es el cerro de la Ventanilla, que también ahí lo podemos llevar. Es un cerro de un acceso muy
no muy elevado, se puede caminar fácilmente. Los guiamos aquí, tenemos nuestros agüeyes. A mí me encanta mucho cuando hay gente que me pregunta allá en el centro qué otros lugares podemos visitar, que no sean cerros porque no podemos caminar tanto. Muy bien, yo les ofrezco el plan. El plan es un lugar hermosísimo. Tenemos nuestro parque de diferentes, con sombreado, unos árboles aquí los tenemos. Tenemos nuestros agüeyes que se visualizan, bueno, es algo, una cosa muy hermosa. Bueno, ya me salí del tema, ya volví. Y bueno, es para agradecerles la invitación que me hicieron aquí. Y vengan a visitarnos, vengan a conocer nuestra cultura, nuestra historia, nuestra naturaleza, nuestra gastronomía, nuestras artesanías, nuestra cerámica, nuestra escamada. Ahora, principalmente vengan al carnaval, que aquí ya vieron un poquito, les dimos una prueba poquita de lo que es el carnaval, de cómo se baila el brinco del chinelo, cómo hablan los chineros. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Que Dios me siga. Bueno, pues yo soy Tonatiuh Salazar Reyes. Nosotros estamos ofreciendo el servicio de hospedaje también en el centro de Tlayacapan, en Plaza de la Constitución número 5, frente a lo que nosotros conocemos como la Plaza Cívica. Y pues bueno, igual agradecer a la universidad, a quien amablemente nos extendió la invitación para venir a compartir un poco, a conocer también un poco de nuestro propio pueblo, un poco más. Y pues igualmente invitar a todo el mundo que quiera visitarnos, que quiera hospedarse, y quien no quiera hospedarse, pues que de todos modos vengan a comer, a disfrutar lo que tenemos. Así como la compañera dice que vengan en el carnaval, yo siempre recomiendo que vengan en la época de lluvias, que caminas por estos lugares y hay unas vistas realmente hermosas cuando empieza a llover y verde, que te quiero verde, ¿no? Porque se ve hermoso. Entonces, pues muchas gracias por todos, a todos por la invitación, y pues recordar que Tlayacapan es muchísimo más de lo que quizá conozcan, ¿no? Entonces, pues gracias a todos, compañeros, gracias a todos por compartir cada uno de sus oficios, y pues estamos a la orden también. Blanca. Bueno, yo soy Blanca Quintana Torres. Bueno, pues quiero agradecer primero que nada a todos mis compañeros que se dieron el tiempo para poder compartir unas horas para platicar acerca de nuestro pueblo mágico, como lo comenta Tonatiuh, también para aprender un poco más, ¿no? Porque hay veces que aunque somos de aquí, hay cosas que desconocemos. Entonces es importante hacer este tipo de actividades para poder conocer un poco más de lo que hace el otro, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho por compartir su trabajo, compartir sus ideas. Y bueno, pues Tlayacapan nos espera con los brazos abiertos. Ya hay muchas cosas que pueden conocer, no solo es el centro, hay capillas, hay cerros, naturaleza. Las llevas a sus del horno, sus frutas de horno. Hay gastronomía, a lo repostería, que las llevas al barro. Claro. Ajá, que sí. Sus talleres. Entonces, de barro. Bueno, yo soy guía turístico de Chinelo Bus, también nos metemos a lo que es el senderismo con la compañera. Nos encuentran en calle Emilio Carranza, número 7, centro de Tlayacapan. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, mi nombre es Jorge Alberto Linares, yo trabajo para el proyecto de investigación y conservación de la zona arqueológica de Tlatoani. Les agradezco la oportunidad de compartirles un poco del trabajo que realizamos dentro de la comunidad, del ámbito de la investigación, y los invito a que si quieren conocer o ahondar un poco más en la información que hemos logrado recuperar y publicar, pueden consultarlo en el suplemento cultural de Tlacuache que edita el Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Delegación Morelos. Gracias. Pues muchas gracias por haberme tomado en cuenta, Gloria Zapotitla Reyes, Cerera, y vuelvo a repetir, mi domicilio es calle Mariano Matamoros número 23, trabajamos sobre pedido. Muchísimas gracias por haberme invitado, por haberme tomado en cuenta. A todos, a cada uno de los compañeros, es bueno saber un poco de todo, agarrar polvito de todo un poco. Es bueno empaparse de historia de mi pueblo. En lo personal, a mí me gusta mucho aprender de los demás. Todo lo que han platicado y han
expuesto aquí, pues me gusta mucho. Y deseo compartirlo y pues también, no sé, estoy pensando en dar unos tallercitos en la casa a los niños, porque hemos dado talleres. Hemos dado talleres y hemos participado también en concursos, y he ganado y bueno, pues a mí me gustaría enseñar mucho más. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por nuestro chinelo. Mi chinelo. Muchas gracias, profesor, por la invitación y para enseñarles un poquito de la tradición de Tlayacapan, ¿no? Que nos da identidad como tlayacapenses, el chinelo, ¿no? Y hacerles la invitación para que visiten el municipio de Tlayacapan, conozcan su cultura y sus tradiciones. ¡Adiósito, verdad! Pues muy bien, esta fue la segunda parte del conversatorio Hernán Cortés en Tlayacapan, Morelos. Esperamos que les haya sido de su interés y los esperamos en la siguiente sesión del Seminario 2021 y que continuaremos en el estado de Morelos sobre la problemática de los pueblos indígenas en la actualidad. Los esperamos.